Llevaba 8 años en un recinto exterior cerrado al público para que disfrutase de la mayor tranquilidad y los cuidadores de Vigo Zoo pudieran dispensarle los especiales cuidados que requería su frágil estado de salud, pero la osa viejita, como así la bautizaron en el zoológico, no pudo aguantar más los achaques de la edad. En la noche del miércoles falleció a los 32 años, 12 más de los que marca la expectativa de vida de esta raza. Falleció en un hospital veterinario de Lugo tras un nuevo traslado para intentar evitar lo ya irremediable. Era el decano, uno de los primeros inquilinos de Vigo Zoo, que ahora cuenta con 2 jóvenes osos, Pelayo y Carmo.